¡Hola! Yo soy RioTros23 y en esta ocasión les traigo un nuevo video. El día de hoy vamos a intentar romper el récord mundial que conseguimos hace dos meses. Que en verdad no sé si sea récord mundial o qué, pero bueno, según nuestra cabeza estamos en, ante un récord mundial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar hacer los juegos del clan de manera muy rápida. Voy a abrir un clan, ahora mismo estoy en directo aquí en mi canal de, de Twitch. Y vean, este es el clan. La intención va a ser superar justamente este récord. 18 minutos con 14 segundos. Veremos si llega algún chico. Algún chico de estos rápidos haciendo juegos como, el, como lo fue hace dos meses. El señor Mosquito. A ver si alguien viene con el mosquitruco, ¿no? Este es el clan. Antes de empezar, obviamente, decirles que esto está avalado por el libro de récords mundiales. Así que obviamente nos van a estar cronometrando. Tenemos ahí el cronómetro y una vez empecemos. Todo va a estar completamente legal, así que el, el reloj no va a mentir. Lo dicho, abrimos el clan en nada. Observemos esto porque es que va a empezar a subir la barra a, a más no poder. Y ahora sí, abrimos el clan. Obviamente los juegos del clan solo los pueden hacer a partir de ayuntamiento 6, así que no tiene sentido poner ayuntamiento inferior, ¿no? Vean la tremenda locura. Le damos aquí a guardar. El clan está en público y se... Ojo, ojo que ha llegado... Ha llegado mosquito, tengo miedo. Ha llegado Mosquito a refrendar ahí su, su título, su campeonato. Y a ver, obviamente ya, empezado, ya han empezado a hacer juegos, así que le damos aquí al cronómetro a iniciar y ahí están. Está todo el mundo agarrando misiones, está el cronómetro corriendo. Repito, la meta, llegar a hacer los juegos del clan antes de 18 minutos con 14 segundos. El clan ya está lleno, o sea, el, el clan se ha llenado en nada. A ver, tenemos aquí en el clan a Bacons, tenemos a Mosquito, Alexito. Eh, Estalores, Sapo, bueno, el Sapo Truco, bueno, no sé si habrá Mosquitruco, pero viene aquí el counter del Mosquito. Viene Sapo a hacer el Sapo Truco, a ver si le termina saliendo. Viene Patatita, viene Mihali, HB, gatsi, Charkan, lagarti, Pues aquí tenemos a todo el mundo. Viene el romper. <laughs> eh, Andrés Darío, ojito con Andrés Dario, que este es mi caballo ganador, eh. este es mi caballo ganador para los juegos del clan. Yo creo que él va a ser el primero en acabarlos. Porque si no lo saben, él tiene un ya un video en el canal, tiene un récord que se hizo como, no, no recuerdo si como 4000 victorias en una sola temporada en su perfil. Y eso, pues, eso está obviamente grabado en el canal, ¿no? Así que yo, yo confío en Andrés Darío. Hoy todos somos Andrés Darío. Lo siento, Mosquito, pero pues bueno. Vamos a ver. Tenemos aquí también a Santiago, Luis Gerardo, La Garza, Jeremy. Viene también un japonés. ¿Quién será este japonés? ¿Será Klaus? ¿Quién será este japonés? No sé yo. Pero bueno, está todo el mundo por aquí, vamos, <laughs> está todo el mundo contento que, que alcanzaron a entrar y venimos a ver los juegos y ya hay 700 puntitos, a ver, el, el comienzo es lento, el comienzo es lento, pero poco a poquito se terminan consiguiendo, ¿eh? tenemos 700, todo mundo, pero, pero este chico, este chico de dónde viene que ya tiene 500 puntos, <laughs> a ver, Andrés Darío, no me quedes mal, por favor, Andrés Darío, no me quedes mal. También está por ahí Hashi haciendo puntos. Y si es que ya va con 700, y, A ver, yo, yo también voy a colaborar a esto, ¿eh? Yo también quiero colaborar a este récord mundial. Porque yo, yo quiero que mi nombre quede ahí impreso en el libro de récords mundiales. Eh, obviamente quiero colaborar, pero haciendo una misión de esas... de 50 puntitos, ¿no? 20 puntitos, 50. Eh, voy a esperar. La paciencia es una de mis mayores virtudes. Así que voy a esperar a que haya una misión de 50 puntos y la voy a agarrar. Yo también quiero juegos del clan. Eh, no, el cronómetro, no le pasó el cronómetro. A ver, acá está bien. El cronómetro está avanzando acá bastante bien. Mm, creo que se trabó un poco, pero a ver, to todo está avanzando bien. El cronómetro está correcto. No sé por qué se trabó. No sé por qué se trabó ese cronómetro, pero aquí Ac acaba todo bien. Acaba todo bien, ya actualizó. Sí, el cronómetro creo que no dejó de correr en ningún momento. Y vamos a ver, 4000 puntitos. Ojito que ya solo faltan 45000 puntos. <laughs> ya llevamos. Un 10% de, de los juegos, ¿eh? ¿eh? Es que... Normal que el reloj se buguee con tanta... <laughs> con tanta locura aquí de juegos, ¿no? Ojo. No, a ver. No, no me convence ninguna misión. Vamos a esperar poquito. Mosquito ya llevo 850 puntos. A ver, vamos a ver aquí a la gente. Eh, no me deja ver, obviamente, ¿no? Porque está esto bugueadísimo. Pero a ver. <laughs> el cronómetro truco. Sí. El cronómetro truco. Espero... Espero no me desvaliden en este título. Vean a todo el mundo aquí haciendo misiones. y a ver, vamos a ver ICIAS qué es lo que está haciendo. Intentemos observar qué es lo que... So se está deteniendo el cronómetro. Es que acaba avanzando bien. Creo que cuando salgo de la pestaña del cronómetro se deja de ver. Así que lo que voy a hacer es dejar aquí de frente el cronómetro. Voy a dejar de ver el chat del directo. Y a ver, ICIAS. Intentemos, intentemos adivinar cuál es la misión que está haciendo ICIAS. Eh, muchos mineros. Muchos mineros, no tengo idea. Tal vez una misión de esta que hice. Haz pleno con 50 miren, mineros. No sé yo, pero a ver, le quedan tres curaciones. Plenito de Isías. que esto Esto le va a sumar puntitos, ¿no? Esto le va a sumar puntitos. Sias también viene fuerte, ¿eh? Isias también viene fuerte. Y a ver, no, no hay ninguna misión para mí. <laughs> Todavía no llega mi misión. Eh, no, 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 no. Uy, 50 estructuras en multijugador. Esa me gustaba, ¿eh? eh destruir sus almacenes. No, no pensaba quitarles a, a nadie. No voy a quitarles a nadie. Eh, <laughs> a ver, yo voy a esperar. Y ahí tenemos. Eh, la competencia es dura. Y si es y Mosquito. Andrés Dari, Andrés Darío, No. Se, según, según el señor Mosquito. La mejor manera de hacer juegos del clan es agarrar misiones de esas que completas en Liga Plata. Esta misión de Andrés Darío. Miren. Yo creo, creo que ya la quitó. Las misiones de los, de los juegos de la aldea nocturna... No creo que sean muy buena idea porque so son misiones lentas. Son misiones bastante, bastante lentas. eso está farmeando shield. <laughs> no, Isías anda robando recursos, eh. Parece que decías anda ro robando recursos. ya a ver, la gente por acá abajo... Los que no hagan misiones les vamos a dar cuello, obviamente. Ya llevamos 10 mil puntos. 10.000 mil puntos en tan, en tan solo 4 minutos con 50 segundos. ¿Vamos bien en tiempo o no? A ver, mis cuentas dicen que nos falta todavía bastante. Tenemos que agarrar un poquito más de ritmo. Porque es que si no, no llegamos al, al récord. Vamos a llegar al récord. A ver, vamos mosquito, mosquito, OP. <laughs> eh, pff, creo, creo que no va a haber nadie que le gane mosquito, ¿eh? Creo que no va a haber nadie que le gane mosquito. Es, es que el chico, el chico sabe lo que hace, sabe lo que juega. Y en, encima está en liga, en liga de bronce, ¿no? Casi. Eh, a ver qué está haciendo aquí este chico, está quitando antiaéreos o qué? O está atacando con pecas, no sé, hacer una estrella, dos estrellas, qué está haciendo, tres, tres, tres estrellas. Obviamente no. Eh, no sé qué está haciendo aquí Ruiz. Probablemente agarró una misión de eh, hacer plenos con sanadoras, qué sé yo. Hacer estrellas con sanadoras. No tengo la menor idea. Pero pues a ver. El chat está. <laughs> bueno, se van saliendo, van entrando. El canal está público. Y vamos a ver, recordar. Recordar que todo esto es posible Gracias a el señor Jonico que está patrocinando 10 pases de oro Porque no solo vamos a por el récord mundial Las 10 primeras personas En acabar los juegos del clan Se van a llevar un pasecito de oro El que quede primero se lleva ¿Qué se lleva? Se lleva la No, no sé No sé qué se lleva el primero Además de ese pase de oro Pero di, dijo Johnny que le iba a dar una sorpresita al top 1 ¿eh? Así que espero ser una sorpresa de estas De las que se pueden compartir en público Pero yo no sé Yo no sé Y a ver Ruiz ¿Qué está haciendo Ruiz? Eh, el, tiempo, el tiempo es importante, eh, vean Estoy casi seguro que Mosquito ya está en 2000 puntos Venimos aquí y ahí va Ahí vamos, ya Pues ya hay un segundo tarde, pero ahí está Mosquito en 2000 puntos Gatsi Gatsy va por ahí No, Gatsi agarró misión de la nocturna Agarró misión de la nocturna No sé yo si eso es lo mejor mm, A ver, le, les voy a ayudar a borrar una misión de estas Que nadie va a agarrar, supongo yo Porque lo, hay, hay que llegar El mosquitruco funciona <laughs> El mosquitruco parece que sí funciona, eh. eh pues a ver, durante 10 minutos no puedo agarrar ninguna misión. Y si ya se quedó ahí un poquito más rezagado, pero. <laughs> ¿Habrá alguien que le gane a Mosquito? Yo, yo creo que no, eh. Yo creo que no hay. No existe. El clan sigue lleno. El clan, bueno, hay un hueco ahora mismo. Eh, a ver, difícilmente llegue alguien al top 1. Pero bueno, llegar al top 10 es un pase de oro. Andrés Darío, no, mi caballo. Mi caballo se me quedó ahí atrás. ¿eh? Se me quedó ahí Andrés Darío. Eh, valento, valento, valento y. Puf, va como tren, eh. Mosquito va como tren. No hay quien lo pare. Y tenemos ya 17 mil puntitos, a ver. Ay, ay, ay. Mosquito, mosquito. <laughs> Ahí tenemos a la gente en el chat apoyando a mosquito. Y a ver. Es que se están durmiendo todos. Mira. A ver, hay una de 800. Uf. Hay una de 800 aquí de ruiz. Misión de 800 de Ruiz. A ver, viene Lore Clash que está haciendo misiones de la nocturna. Es que no, amigo, no. La nocturna... La, la nocturna no soy yo porque también dependes de que el atacante o rival acabe su ataque para que puedas volver a ser el siguiente. No dependes tanto de ti. En cambio, misiones ahí de farming, estando en Liga Plata, te acabas los juegos del clan en, en menos de 5 mosquiminutos. <laughs> Vamos a ver, 8 minutos ya han pasado, qué, qué rápido el tiempo, ¿eh? Qué rápido avanza el tiempo. 8 minutitos han transcurrido y... ¿Tiene pinta o no tiene pinta? ¿Tiene pinta de que alguien va a superar a Mosquito? Yo creo que no. Lore... Y, y a ver, este chico está en ligas altas, ¿eh? Este chico está en copas altas de la nocturna porque es que vea, a ver, vea la muralla de esas. Yo, yo, me, yo me pongo a buscar partida en la aldea nocturna y me sale muralla nivel 1. Muralla nivel 2. Esto, esto ya es otro nivel, ¿eh? Yo, yo no estoy listo para las grandes ligas todavía. Pues se queda ahí, sesenta y tantos por ciento. Mm, y vamos a ver. Está haciendo la de 20 estrellas en Nocturna por 200 puntos. <laughs> Esa es la misión que está haciendo Lore. Eh, <laughs> consigue 20 estrellas en la aldea Nocturna y, y llévate 50 puntitos. Pues Lore, tu momento de fama, ahí lo has tenido. Y pff, le, le quedan 1500 puntos, y aquí tiene una de 350. Eh, ha venido más, más decidido que la última vez el señor Mosquito. Y no hay, no hay quien lo supere. Eh. Lo que sí no me estoy creyendo es que vamos muy lentos en, lo, en, en esto. Eh. Vamos muy lentos. A este ritmo, yo creo que no superamos el récord. A este ritmo, creo que no vamos a superar el récord. Eh, porque hay gente que no. No, la gente acá. Oh, no, yo, tú, tú como líder debes de poner el ejemplo. Johnny, ¿qué estás haciendo? Eh, no, la, la, la gente que hace cero puntos no me representa, ¿eh? No me representa. Eh, ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Apoyen al récord, apoyen al récord. A ver, Emanuel Tier 9 está haciendo una de la nocturna. Es que todo el mundo está... Ahí ven, este, este sí sabe, ¿eh? Este sí sabe. Misiones de la nocturna, no sé yo. Hashi que empezó fuerte se va desinflando y bueno digo eso y, y le bajan más un aquí está eh, pues ya está <laughs> observemos cómo un mosquito se vuelve a robar el show el único que está más o menos cerca pero tampoco está tan cerca es el señor el señor Gatsiel. así que hay que estar ahí atentos pero vean a mosquito mil copas quién le va a ganar quién le va a ganar a mosquito estando en mil copas atacando aldeas que tienen defensas nivel 1. obviamente nadie nadie le va a ganar a ver a hunter eh, bueno, el chico que dijo que venía de incógnito, ya lo, ya lo hemos descubierto. <laughs> el, señor, el señor incógnito colombiano que cumplió años hace poquito, pues aquí está. Esta es una de sus cuentas. Porque yo, yo, yo tengo mucho tiempo conociendo a este chico incógnito. Y yo recuerdo esta cuenta de él. Así que. Eso de incógnito no sé yo, eh. Mm, pues a ver, llevamos 20 mil puntos. 20.000 mil puntos en 11 minutos. Veintitantos mil. Y... Uf, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Expulsa a alguien. Es que, a ver, la gente que entró... Pues, yo entro y ya agarro misión. No creo que sea muy bueno. Hablando de, de tema de moral. No creo que sea algo muy bueno. Expulsar a la gente que ya agarró una misión. Porque es que les voy a arruinar los juegos. Si, si, si los expulso... Si los expulso. Luego no van a poder hacer juegos en ningún lado. Y se van a quedar sin recompensas recompensa. Así que hay que pensar en ellos también. Y a ver. Llevamos ya 28 mil puntos y quedan 7 minutos más o menos aproximadamente para conseguir el récord. Eh, a ver, la, la gente debe entrar en ritmo. Ya llevamos 29.000, bien, me gusta. Faltan solo. Es que faltan muchos, faltan muchos. Faltan 21.000 puntos. Faltan 21.000 puntos y nos quedan solo 7 minutos. No creo que. A ver. No sé. A menos que Mosquito traiga otra cuenta y se ponga a hacer puntos ahí a, a lo loco. Se puede conseguir, pero no, no, no. Mosquito. Mo, mosquito no puede carrear al equipo solo, eh. Necesitamos ayudar a Mosquito. A ver, Andrés Darío, ¿qué va haciendo por acá abajo? Eh, <laughs> bueno, vaya aldeitas, ¿no? Vaya aldeitas. ¿Qué está haciendo? Consiguiendo oro, eliminando Torres de Mago. Creo que Torres de Mago. Creo que Andrés Darío está buscando eliminar Torres de Mago para su misión. Ahora la tenemos por aquí. ¿Dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos. Sí, está eliminando Torres de Mago. A ver, a ver, a ver, a ver, señor Andrés Darío. Andrés Darío, viene el cazador de torres de magos buscándolas. Ahí las encuentra, las encuentra. Solo sea, el centinela. No, ahí se le va la reina. Se le va la reina, no se va. <laughs> bueno, la, la desesperada, tirar ahí todo terremoto. Si ni así se eliminó la torre de mago. Eh, mira, acá tenías otra, ahí tenías otra. La, la presión que está metiendo Mosquito a los jugadores los está cegando y no están logrando ver las torres de magos. A ver, ojito con Charcan. Vamos a ver a Charcan que está haciendo ataques ahí con esqueletos. Onta Charcan, onta Charcan. Eh, no lo encuentro. Estará por acá abajo? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a esperar. Mosquito, mo mosquito. Es que no para. Mosquito, <laughs> no para. Eh, se llenó el clan, se llenó el clan, se llenó el clan. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, es que si, si la gente no, si la gente no colabora, a ver, yo voy a, a ver, yo. Yo, yo voy a colaborar, ¿eh? Yo quiero colaborar. Eh, voy a agarrar esta... Sí, a ver, voy, voy a agarrar esta porque yo también quiero colaborar. Quiero... <laughs> no me quiero quedar sin... ¡No! ¡Ataqué leyenda! ¡No! ¿Pero qué? <laughs> no, y me sale la aldea. Me sale la aldea implenable. <laughs> va, va, vaya otro... <laughs> No. A ver, ¿tengo castillo? <laughs> no, no quería atacar. Encima esta aldea le, le, le he fallado mucho. <laughs> No, pensé... Pensé... En mi cabeza estaba en Liga... En Liga Plata, no sé. A ver. <laughs> eh, obviamente esto no estaba en los planes. Esto no estaba para nada en los planes. Pero... <laughs> pues hay que atacar. Hay que atacar, no hay de otra. Encima esta aldea solo tiene dos torres bombarderas. Así que tendría que atacar otra vez para... Para conseguir la misión. No, no, no. <laughs> eh, ¿qué, ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? A ver. Igual... Confiemos en... En el poder. Confiemos en el poder de la fuerza. A ver, otro. Esta rabia no me gustó, pero. A ver, ¿quién lo diría, ¿no? Que en un directo y en un video haciendo juegos del Nos pondríamos aquí atacar en leyenda Súper seriamente en el top alto. Top, top, top. Pero bueno, a ver. Ya no me ha quedado de otra. Ya no me ha quedado de otra. Vamos a tirar esto así. Y a ver. Reina, ponte Ponte inteligente Por favor, te lo pido mm, mm, Vale La reina aguanta Sí, creo que sí No, vaya Vaya Vaya, vaya A ver Maten al senti Y dejen de curar ¿Por qué, ¿Por qué le di a atacar? Por, qué, por, qué. por mi culpa, por mi culpa. No, y vaya, se, se me murió todo. Se me ha muerto todo. Eh, pff, ni, ni elimino los bombarderos ni hago una... No, vaya, vaya fail. Vaya fail. Vaya fail, pero... <laughs> Ah, oh, ¿por qué le voy a atacar? ¿Por qué le doy a atacar? Pues a ver, el récord mundial todavía queda tiempo. Pero ¿por qué le di a atacar? No entiendo, no entiendo. No, no, esto definitivamente no va a ser pleno. Si mi, si mi luchadora me matara ese centinela, igual y mi reina aguantaba más. Igual y me daba por rabiarla de nuevo. Pero tal y como estaban las cosas. Tal y como estaban las cosas. Pues mejor me pongo a tomar agua. No, y <laughs> no, y no mate el otro robo madera, que era la misión. No. Me caigo, eh, me caigo a pedazos. No. En este momento debería estar llorando. Pero no puedo. No, no, no. Me prometí que no volvería a llorar. Fallo aquí a un chico colombiano. Y sí, sí, sí. Yo, yo, yo sé que no completé la misión. Miren, aquí, aquí estaba la misión que necesitaba. Eh, ojo, 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 que se puede romper el récord. 45 mil puntos. Mosquito, por favor, haz estos 400 puntos. Para los que no confiaban, para los que no confiaban, claramente esto está siendo posible gracias a mi ataque de leyenda. Para los que no confiaban, se va a conseguir, ¿eh? se va a conseguir. Suben, 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 suben. ¿Dónde están los puntos? Ojo que se consigue, ¿eh? ojo que se consigue. Estamos haciendo historia de nuevo. ¿Queda cuánto queda? Queda un minuto con cero, pocos segundos. Un minuto con pocos segundos, 45700 puntos, dale mosquito, a tus puntos haz tus puntos, te vas a sacar a, a 25 pero confiamos, confiamos, confiamos confiamos, a todo el mundo por favor a sus puntos, yo yo, 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 yo no puedo yo no puedo, eh, acabo de fallar por ahí, voy a pedir castillo por si alguien tiene una misión de esas de, de pedir castillos, digo de donar castillos y me sigo lamentando eh, me sigo lamentando de ese ataque pero a ver Mosquito es un grande, eh. Agarra una misión para que le falte nada para acabar los puntos. Y ahora va a agarrar una misión de mil puntos y va a colaborar a la causa, ¿eh? Mosquito, yo confío en ti. Eh, 20 segundos, 2000 puntos, no se va a conseguir. No se va a conseguir. 1.700 puntos, 1.700 puntos, 1.500 puntos, quedan 14 segundos, ¿eh? 14 segundos quedan. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, no se consiguió, no se consiguieron los puntos, no, no, faltó, 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 faltó. 75 puntos que faltaron, eh. 75 puntos y ahí está. Paramos el reloj, llegamos a los 50 mil puntos y nos hemos pasado por 10 segundos. 10 segundos. <laughs> vaya intensidad. Si hubiera acabado yo mis. No, tampoco, a ver. Y, igual y si yo me hubiera puesto a hacer juegos, y, igual y otra cosa podría haber sido, ¿no? Pero... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Pues aquí ha quedado... <laughs> aquí ha quedado el récord, que no ha sido récord. No lo hemos conseguido. El que sí ha conseguido sus 4.000 puntos es Mosquito, porque es que es un crack. Y vean la, la diferencia que le sacó al resto. Mosquito, de verdad, mis respetos. Mis respetos que hace, ¿no? Es que... Con suerte, con suerte y en los 4 o 5 días que duran los juegos, me hago 4.000 puntos. Y, y Mosquito aquí viene en 18 minutos a hacerse sus 4.000 puntos. No, no me, no me la contés. Pues nada, este mes no hemos conseguido superar el récord. Mosquito ya asegura su pase de oro y de momento vamos a esperar aquí a ver quiénes son los otros 9 que se llevan su pase de oro. Pero no hemos conseguido el objetivo. No hemos conseguido el objetivo. No hemos superado el récord. Nos hemos pasado por solo 10 segundos, 9 segundos y fracción. Pero bueno, lo vamos a intentar el próximo mes. Próximo mes estaremos aquí de nuevo intentando romper ese récord mundial de 14, 18 minutos con 14 segundos. Lo veo posible, pero bueno, este ha sido el video del día de hoy. Espero les haya gustado y repito, el próximo mes vamos a volver a intentar conseguir romper este récord que está por aquí abajito. Así que bueno, si quieren enterarse de cuándo hagamos esta dinámica, seguirme en Twitter que por ahí estaré avisando. Decirles también que bueno, en estas dinámicas que hacemos solemos regalar pasos de oro. Así que si están interesados, pues repito que les cuesta solo solo tienen que seguirme en Twitter y estar enterados de cuando vengan los próximos juegos del clan. Yo para despedirme les recuerdo que pueden apoyarme aquí usando el código Rivo aquí en Más Ajustes, así que si si lo utilizan yo estaré más que agradecido. Espero les haya gustado este video. Yo me despido, nos vemos.